Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Central. Miembros del Consejo Regional, del Consejo de Colegio de Profesionales de Tacna, el CONREDE, desarrollará un debate para las elecciones, para las elecciones 2021, la cual se realizará el 26 de enero. Veamos la nota. El por qué o cuáles son las razones que nos motivan a nosotros como profesionales, como colegios profesionales, a llevar adelante este importante debate, ¿no?, de candidatos, ya lo ha señalado el doctor Jorge Sosa. Tenemos un objetivo general, que es contribuir a que la ciudadanía esté bien informada, así es, bien informada sobre la participación de candidatos al Congreso en las elecciones extraordinarias que se realizarán el 26 de enero del presente año, ¿no? Y público, ¿no?, de dónde vienen, quiénes son, ¿no?, qué hacen, si tienen algunos antecedentes, no tienen antecedentes, conocer su trayectoria de vida, ¿no?, para que la población pueda, pues, en todo caso, como pasamos en este aspecto a otro punto, es generar un voto consciente, un voto responsable, para que después no nos estemos lamentando o no nos estemos, digamos, motivando a protestas o marchas pidiendo al Ejecutivo cierre el Congreso de la República, ¿no? Nosotros mismos tenemos que hacer ahí hincapié en este aspecto de conocer quiénes son verdaderamente nuestros candidatos. En este aspecto también generemos, como colegios profesionales, generar un espacio de diálogo entre los colegios profesionales, la sociedad civil y también los candidatos, ¿no? Y por último, tenemos otro objetivo, que es promover la participación. Junto el tema corrupción y gestión pública. El segundo punto está relacionado con lo que es la seguridad ciudadana. El tercer punto, la educación. Y como cuarto punto, el tema de minería y medio ambiente. Para este debate que se ha programado, estamos considerando como el punto relacionado al moderador, ¿no? Vamos a designar un moderador que se encargará de dirigir el curso del debate. El moderador limitará los tiempos establecidos de intervención de acuerdo al tiempo preestablecido. El moderador controlará que las respuestas no excedan el tiempo según lo establecido en el presente programa. Asimismo, se ha establecido la metodología del debate, ¿no? El debate está dividido en cuatro rondas. Según los cuatro ejes temáticos, cada ronda tendrá la participación de todos los partidos políticos según sorteo, el cual se realizará previamente al inicio de cada ronda. Las rondas comprenden los contenidos temáticos que se ha señalado ya anteriormente. Dentro de la estructura de la ronda se plantea lo siguiente: una pregunta de apertura al candidato por parte del moderador. El representante de la organización política tendrá un espacio de 3 minutos para el desarrollo del contenido temático según la pregunta realizada. Inmediatamente el representante de la organización política o un movimiento, lugar del debate será este 20 de enero en el horario de 9 de la mañana a las 13 horas. El lugar a desarrollarse es el Centro de Convenciones Jorge Basadre, ex Micuña. De las inscripciones, los requisitos: cada partido político o movimiento deberá acreditar mediante su representante legal a un solo candidato. La acreditación deberá ser comunicada 48 horas antes del evento. Además de los requisitos antes mencionados, el participante al momento de inscripción deberá presentar sus propuestas de trabajo de acuerdo a los 4 ejes antes mencionados, firmar una declaración jurada comprometiendo. No es la única vez que nosotros nos presentamos y hemos sido también presidente de asociaciones de mi asociación, que es la Asociación Ferrocarril Tacnarica. Entonces, en ese sentido, tenemos un plan de trabajo. Un plan de trabajo donde es realmente el marketing, la publicidad, que el negocio ha bajado bastante.
Eso está de repente en nuestras manos para poder hacerlo y cómo hacerlo también sabemos. Lo que voy a decir también es en cuanto a la salubridad, tenemos nuestra cocina y que los clientes y los socios que también consumimos aquí, eso también se va a hacer coordinadamente, todo es coordinadamente con los presidentes y luego capacitar a los que extienden también comida y todo eso. ¿Se van a hacer capacitaciones? Sí, todas capacitaciones, todo va a ser en cuanto a capacitaciones, a trabajar conjuntamente con los socios y los presidentes. Ahora, nos dice que las ventas aquí en el Centro Comercial Pueblos Rosados han disminuido en gran manera. ¿Cómo puede notar esta situación, ¿no? Yo creo que, mira, ha bajado en todo Tacna, en todo el Perú también, ¿no? Lo que estamos pasando. Pero nosotros como Pueblos Rosados, aquí tenemos, es una zona comercial donde se expende aquí un 0.6% que pagamos a la zona franca y eso creo que atrae a los turistas también. En estos días, en estos meses, no tenemos mucha visita de nuestro vecino país, Chile. Entonces, pasa que en este momento tenemos nuestros de la región que viene. De invitarlos también, porque aquí en Pueblos Rosados es barato y además venden por mayor. Usted ya conoce el pueblo de Tacna, para que también expenden licores por mayor, perfumes por mayor. Entonces, todo eso vamos a hacer que aún más hagamos con la publicidad y el marketing el buen trato al cliente, va a haber capacitaciones. Bueno, este año que ha pasado, 2019, se ha estado tocando el tema poder vender, ¿no? En este caso, los productos por internet, hacer una boleta electrónica, expender a la venta, abrir los horizontes, decía, ¿no? Algunos comerciantes. ¿Este tema está en agenda para este 2020? No, sí, exactamente, porque creo que estamos en un nivel donde ya el internet y las redes sociales están por encima de todo. Entonces, vamos a implementar también eso, todo esto, para poder implementar eso del internet, ¿no? Eso quisiera también tocar en esta gestión que vamos a hacer. ¿Hay planes para ampliar la infraestructura del Centro Comercial Pueblos Rosados? Mira, he visto durante este día, hemos estado, mira, yo tengo un proyecto de repente, si Dios quiere, de repente, y los asociados también, que en este momento donde estamos en este segundo piso, se podría lograr un proyecto muy grande. De repente hacer un hotel para dar trabajo también a nuestros asociados, que son hijos también que trabajan, ¿no? Entonces eso se puede hacer, un patio de comida con su cochera, y eso me gustaría. Y ese es un proyecto también que vamos a hacer durante esta gestión. La gestión dura... Jorge Luis Sosa, decano del Colegio de Abogados, señaló que la población debe informarse antes de elegir a los próximos representantes de Tacna al Congreso. Asimismo, hizo la invitación a la población en general para que participara del debate que se realizará en el Exmicuya el 26 de enero. Veamos la nota. ¿Qué piensa de acuerdo a los ejes temáticos que se han previsto? Y así la ciudadanía pueda tomar una decisión pues acorde con lo que exige no solamente Tacna, sino el Perú. ¿Algo específico un poco de los temas que se van a tratar en el debate? El primer tema definitivamente es la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces necesitamos saber qué es lo que piensan nuestros aspirantes al Congreso al respecto. Hay temas de seguridad ciudadana, hemos visto de que últimamente Tacna también se está convirtiendo en una ciudad insegura. Y esto ocurre a nivel nacional, ¿no? Entonces, temas como el medio ambiente, la gestión y el gasto público merecen definitivamente tener alguna propuesta, ¿no? Y eso, por eso hemos establecido de que no solamente es los requisitos son venir, presentar, acreditarse, sino también dejar su plan de trabajo y sus propuestas. Si no se presenta a estos, no vamos a admitir la participación del partido político. ¿Cómo se resuelve el tema de la seguridad para el evento? El año pasado se contó, con la seguridad policial, y este año, dependiendo de las inscripciones, vamos a ver si es que redoblamos, ¿no? Yo sé que es un evento de vital importancia y no va a haber ningún problema. Necesitamos conocer las propuestas, necesitamos que cada candidato nos diga qué piensa de acuerdo a los ejes temáticos que se han previsto. Y
y así la ciudadanía pueda tomar una decisión pues acorde con lo que exige no solamente Tacna sino el Perú. ¿Algo específico un poco de los temas que se van a tratar en el debate? El primer tema definitivamente es la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces necesitamos saber qué es lo que piensan nuestros aspirantes al Congreso al respecto. Hay temas de seguridad ciudadana, hemos visto de que últimamente Tacna también se está convirtiendo en una ciudad insegura. Y eso ocurre a nivel nacional, ¿no? Entonces, temas como el medio ambiente, la gestión y el gasto público merecen definitivamente tener alguna propuesta, ¿no? Y eso, por eso hemos establecido de que no solamente es los requisitos son venir, presentar, acreditarse, sino también dejar su plan de trabajo y sus propuestas. Si no se presenta a estos, no vamos a admitir la participación del partido político. ¿Cómo se resuelve el tema de la seguridad para el evento? El año pasado se contó con la seguridad policial y este año, dependiendo de las inscripciones, vamos a ver si es que redoblamos, ¿no? Yo sé que es un evento de vital importancia y no va a haber ningún problema. Necesitamos conocer las propuestas, necesitamos que cada candidato nos diga qué piensa de acuerdo a los ejes temáticos que se han previsto y así la ciudadanía pueda tomar una decisión pues acorde con lo que exige no solamente Tacna sino el Perú. ¿Algo específico un poco de los temas que se van a tratar en el debate? El primer tema definitivamente es la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces necesitamos saber qué es lo que piensan. Vámonos a una pausa y regresa. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur.
Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo. Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Jael Flores, tomó juramento al presidente del CORESEC, a la vez que señaló que una sociedad organizada se puede prevenir y hacer frente a cualquier situación que se ponga en riesgo a la población. Veamos la nota. Incrementos, ¿qué opina acerca de eso, de que se priorice a otras autoridades ante el pedido que ustedes hacen? En efecto, se han producido incrementos de remuneraciones a los señores alcaldes. Pero también es cierto que junto a eso se han otorgado como bonificación o como una asignación económica el pago de gratificaciones de julio y de diciembre con un haber completo. Cosa que no ocurría porque los servidores públicos ganan los 300 soles que se asigna por decreto supremo y en algunos casos de los jueces es una remuneración básica, pero resulta que para los alcaldes les han asignado prácticamente un haber completo. Igual ha ocurrido con el caso de los miembros de la Junta Nacional de Jueces, a quienes también se les ha asignado. Entonces nosotros vemos que mientras que se atienden otros sectores, el Poder Judicial no está siendo atendido, específicamente a los jueces. Creemos que no se puede dar ese trato. La responsabilidad que nosotros asumimos en el trabajo que día a día realizamos administrando justicia es una labor de alta responsabilidad. Y como también ya se ha hecho público esto, y espero que la comunidad poco a poco nos entienda más, es que nosotros realizamos un trabajo de exclusividad. No estamos permitidos realizar ningún otro tipo de trabajo, ni público, ni privado. Y todos los trabajadores, no solamente los jueces. Y en consecuencia, consideramos que necesitamos una remuneración que sea acorde a nuestras funciones y también a esa función exclusiva que tenemos que desempeñar. Rector, desde que se inició la Junta Permanente ya en diciembre, ¿se tiene la estadística de cuántas audiencias se han dejado de realizar? Sé que están priorizando los casos de emergencia, pero también hay audiencias que no se están haciendo. Nosotros estamos, al acordar las sesiones permanentes, cuidando de que las audiencias que corresponden a casos urgentes, me refiero a los casos, por ejemplo, casos emblemáticos, casos de violencia familiar, habeas corpus, alimentos, procesos penales con detenidos, esos sí se están llevando a cabo, ¿no? Pero los demás obviamente no se están llevando a cabo. No tenemos un dato exacto de cuántos lo sean,
pero sí, resultados urgentes sí se vienen llevando a cabo. Doctor, y respecto al tema de las remuneraciones, sabemos que lo que reclaman es un porcentaje de las remuneraciones de los jueces supremos, pero sabemos también que las remuneraciones de ustedes están arriba de los 8.000. ¿Y qué decirle a la población que puede cuestionar esto, ¿no? Cuando en un país donde el básico es 950? Bien, acerca del monto, puede haber una percepción de que los sueldos de los jueces son altos, ¿no? Que es lo que me está queriendo decir. Pero tenga en cuenta que esta es una responsabilidad que los jueces tienen, que se realiza de manera exclusiva. No es posible, está prohibido realizar otro tipo de actividad. Creo que en general un trabajador puede desatender 2 empleos o 3 empleos. Secretario del SUTEP, Lucio Castro Chipana, señaló que el gobierno central debe brindar precisiones sobre el anuncio del aumento de remuneraciones a los docentes para el año 2020, antes que los delegados del SUTEP decidan una eventual suspensión al paro nacional convocado. Veamos la nota. La recargada de los docentes no permite que asistan a las reuniones, ¿no? Entonces, si se hace en la mañana, los de la tarde no pueden ir, si se hace en la tarde, los de la mañana no pueden ir. Entonces, esa es la razón. Pero en realidad, existe mucho interés, porque la labor reivindicativa es para todos los docentes, y los derechos de igual manera. Entonces, todos están preocupados por que quizás se les pueda recortar derechos, ¿no? Sino que la participación en reuniones es otra cosa. Pero en el momento pues, de hacer alguna movilización, ahí se demuestra, ¿no? Viene, profesor, imaginamos que ha conversado también con algunos docentes, de que además de felicitarlo, le habrán hecho algunas solicitudes, le habrán comentado algunas problemáticas que vienen afrontando. Si nos podría mencionar quizás alguna de ellas, qué situaciones afrontan los maestros con dificultad, cómo se podría solucionar estos temas. Actualmente los profesores contratados de educación física están preocupados porque las plazas que han salido son pocas, ¿no? Entonces, esa es una situación que nosotros tenemos que ver actualmente, ¿no? Y también que le están pidiendo certificado médico, certificado psicológico, eso me están dando a conocer ellos. Yo realmente no he tenido oportunidad aún de leer la normatividad, pero hay que leerlo. Y como te digo, ¿no? Ahí tenemos mes de dato directo con la UGEL Tacna y todo pues se conversa ahí, ¿no? ¿Estos requisitos son por parte de la UGEL? No, ya está establecida una norma legal. Si está establecida, entonces habrá que apoyarlo. En realidad yo no tengo mucho conocimiento, no he leído mucho la norma y tengo que leerlo pues para poder... Pero lo que sí le han manifestado es que se han reducido las plazas en comparación al año anterior. Sí, eso sí. Bien, profesor, si tuviese algunas palabras finales quizás para todos los docentes que seguramente lo están viendo en estos momentos. Bueno, tener confianza, ¿no?, en el sindicato. El sindicato no es una persona ni tampoco es el grupo dirigente. El sindicato es todo, son todos los profesores, porque todos tienen derecho, todos tenemos que ver la reivindicación para que no se recorten los derechos de los maestros, ¿no? Y eso le compete a todos, a los profesores que recién inician su labor magisterial, así como también a los que ya tienen ya algunos años de servicio. Para precisar, profesor, ¿qué derechos serían los más vulnerables a ser recortados, ¿no? Bueno, más que nada los derechos laborales, ¿no? De eso estamos hablando, derechos laborales. Por ejemplo, nosotros el año pasado se logró que se anule esa situación de que con tres
Proyecto de Vida Vilani del gobierno regional de Tacna fue entregado con un PRO sin tener licencia social. Francisco Ramos, decano del Colegio de Ingenieros, indicó que si bien la ley de contrataciones actualmente no pide la presencia de un notario, el proceso debió ser en un acto público. Explicó que la licencia social es un último documento que autoriza la ejecución del proyecto en los terrenos de la zona andina de Tarata. Veamos la nota. Lo que son las comunidades campesinas como Cayapuma, Alto Parú, Ancomarca, Chiyuyo, Coracorani y Chiricolca. Queremos saber realmente que ellos expongan su problemática. Entonces, lo que vamos a ver es como un conversatorio, vamos a ver que no se generen, digamos, discusiones, sino que es cada punto de vista que pongan su problemática, ¿no? En este caso, y después de esa parte de eso, que tenemos dos ingenieros que van a exponer, que es el ingeniero Edilberto Franco Rojas y el ingeniero Gustavo Bayona. Y teniendo, pues, el de todo este conversatorio, vamos a sacar un pronunciamiento respecto a lo que es, cuál es, o sea, cómo, de qué manera podemos apoyar este proyecto. Y a la vez también vamos a tener el proyecto especial Tacna al gerente y indicar que, en qué cosas que están, en qué cosas está faltando, ¿no? Entonces, cuáles son las deficiencias. Ese es el producto de este conversatorio. ¿Información sobre el proyecto? Ya, justo el día de ayer ya ingresó un documento donde primero que hemos solicitado es el expediente técnico. Donde el expediente técnico tenemos que los dos expositores, ellos tienen que tener todo, y aparte que los vamos a tener un equipo técnico donde van a hacer todas las consultas, las preguntas, y queremos absorber, o sea, es como sentarnos en una mesa de diálogo y exponer las problemáticas que se tiene este proyecto, porque el proyecto es importante para Tacna. Digamos siempre eso, es agua para Tacna, entonces queremos palpar la problemática directo a los actores principales. Ese es el objetivo del debate. ¿El Colegio de Ingenieros tiene algún tipo de opinión con respecto a la forma en que se está ya desarrollando este proyecto? Hemos tenido dos conversatorios internas con puro colegas. Ahora, queremos este último conversatorio, vamos a congelar las ideas y de qué manera podemos apoyar este proyecto, ¿no? O sea, la manera de pensar del colegio. Ah, de apoyar, o sea, si hay una posición de apoyar, que se lleve delante de ese proyecto. No, lo que queremos es, pues, es este conversatorio, vamos a absorber de qué manera, cómo lo vamos a llevar, que se lleve bien, porque la finalidad es que sea el que tiene que ganar es el pueblo de Tacna. Entonces tenemos que analizar la problemática que tienen lo que son las comunidades campesinas y la problemática que se tiene lo que es en Tacna, o sea, vamos a analizar eso. O sea, tenemos más o menos congelado, pero queremos con este último conversatorio vamos a tener el ya una respuesta definitiva, y entonces lo que vamos a sacar es lo que es el pronunciamiento, ahí se va a hacer sentir cuál es su recomendaciones que va a tener. Entonces, lo que vamos a ver es como un conversatorio, vamos a ver que no se generen, digamos, discusiones, sino que es cada punto de vista que pongan su problemática, ¿no? En este caso, y después de esa parte de eso, que tenemos dos ingenieros que van a exponer, que es el ingeniero Edilberto Franco Rojas y el ingeniero Gustavo Bayona. Y teniendo, pues, el de todo este conversatorio, vamos a sacar un pronunciamiento respecto a lo que es, cuál es, o sea, cómo, de qué. Vámonos a una pausa y regresamos.
En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Somos pollos.
En ceremonia protocolar se desarrolló la juramentación del nuevo decano del Colegio de Periodistas, el licenciado Juan Carlos Calderón, y la de su nueva directiva. Veamos la nota. Machaca, exdecano del Colegio de Periodistas, señaló que en su gestión se trabajó en cursos, seminarios, talleres, los cuales contribuyeron a la formación académica de los profesionales. Veamos la nota. Cuando subí el cargo, agradeciendo a Dios Todopoderoso por permitirme alcanzar el cargo más alto de la orden del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional TACNA. Agradecer a los colegas que apostaron por nuestra gestión. Agradecer a mi familia, principal motivo para aspirar siempre al desarrollo de una mejor sociedad, más justa, más portadora y más humana. Agradecer la presencia de las autoridades y, por supuesto, la presencia de los colegas de los distintos medios de comunicación, quienes son realmente los que le dan realce a la presente ceremonia. Hace 2 años iniciamos la presente gestión con la ilusión de colocar a nuestra orden como protagonista en la defensa de la libertad de información y como vigilante permanente en los principales acontecimientos de la realidad local, regional y nacional. Ello, junto a un manejo transparente de los recursos, como lo demanda nuestro estatuto y como siempre fue exigido por los miembros de la orden. Actualmente nuestra orden cuenta con 162 miembros voluntarios, de los cuales se han incorporado 41 colegas que representa el 50% de miembros acreditados en el momento en que nosotros asumimos la gestión. Ello demuestra que hemos sembrado confianza en los profesionales
que se muestran expectantes ante una colectura al cambiar totalmente la imagen de nuestro colegio profesional. A continuación, paso a detallar las principales gestiones realizadas por el Consejo Directivo 2018-2019. En materia económica, el Consejo Directivo 2018-2019 implementó el programa de incentivo 2018 para beneficiar a 27 colegiados. Debido a las respuestas positivas, nuevamente se implementó el programa de incentivo 2019, en esta ocasión beneficiando a 46 colegiados. Se ha implementado el plan retorno, el cual surgieron nueve colegas, quienes se reincorporaron al colegio cancelando el íntegro de sus cotizaciones y fueron inmediatamente reinstalados. En capacitación profesional, en el 2018, la presente gestión ha realizado la información a los miembros de la orden y colegas de otros grupos periódicos, distintos programas de capacitación convocadas por la Tercera Brigada de Caballería, el Colegio de Periodistas de Arica, Parinacota de Chile, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Asimismo, en el 2018 se ha desarrollado el conversatorio Viernes de Prensa, propuesto por la Comisión de Libertad de Expresión, donde se desarrollaron cuatro sesiones durante el 2018. En el 2018 también se desarrolló tres cursos de capacitación, como son el Seminario de Difusión de Noticias en Caso de Violencia de Género, organizado por el Gobierno Regional, Simposio de Ética y la Responsabilidad Periodística, organizado por la Universidad Nacional Jorge Bazán de Loma, el taller de Elecciones Regionales y Municipales 2018, organizado por la OPETAC. En el 2018 también se han desarrollado cinco sesiones del ciclo Cine sobre Periodismo, organizado por la Universidad Privada de Cali. Vámonos una pausa y regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur.
Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Porque todos somos Mollendo. Con el apoyo de la Unidad de Gestión de Salud Pública de la Municipalidad Provincial, se encontraron cucarachas detrás del cuadro que adornaban el local de la pollería El Sabroso, ubicado en la Avenida Internacional, a la cual se le impuso una sanción de 400 soles según el régimen de aplicaciones, por no contar con un régimen con un certificado de fumigación y desinfección. Veamos la nota. ¿Vale aquí? Sí.
tiene que estar la puerta. Tras la llamada de vecinos, se logró cerrar un pozo, el cual era utilizado por una persona de mal vivir como una vivienda. Este lugar estaba ubicado en la calle Manuel J. Cuadros, intersección con la Avenida Internacional. Veamos la nota.
salga, ¿eh? Esto acá. Esto acá. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tu casa? ¿Ah? ¿Y en tu casa? ¿Ah? Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nair Montalbán y conmigo será hasta el día de mañana.